Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador, que ya llegó Sergio el Bailador. ¿Cómo están, familia? Ya llegó Sergio el Bailador. Feliz día, que esté pasándola muy pero muy bonito en familia. Les saluda Howard Melgar. Le traemos información de la buena, información desde el Congreso de los Estados Unidos, lugar emblemático. ¿Quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de ir y pasarse o tomarse alguna fotico por casualidad ahí enfrente del Capitolio, el cuerpo legislativo, donde están ambas cámaras del Congreso? ¿Quiénes lo han hecho? A ver, si nos pueden dejar saber en los comentarios. Pero antes les hago una pregunta a ustedes. ¿Saben ustedes qué hace un chino con una capucha? Repito, ¿saben ustedes qué es lo que hace un chinito con una capucha? Bueno, pues hacen un capuchino. Un capuchino. Así que ese es el chistecito del día de hoy. Espero que me les haya gustado. Si no, ya saben, ahí tienen tomatitos en los emojis para que los puedan poner. Tomatito, tomatito, agua, no te salió, no me gustó. Vea lo tuyo, que es lo de dar la información. Ok, nos vamos a remitir a eso. Entonces, vamos a darle la información de lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. Así está. Bien, una mayoría republicana en la Cámara más estrecha de lo anticipado. Me refiero a la Cámara de Representantes, porque se esperaba que iban a tener una ventaja mucho más grande los republicanos y no terminó concretándose de esa manera. Sí es mayoría, pero menor. Y un número creciente de republicanos en la Cámara que expresan su oposición al líder de la minoría en la Cámara, cuyo nombre es Kevin McCarthy, fíjense, amenazan con descarrilar su candidatura para ser el presidente de la Cámara de Representantes, para ser el speaker, para ser el suplente de Nancy, o no suplente, no digamos de esa manera, el sucesor, es la palabra correcta, de Nancy Pelosi. Recuerden ustedes, McCarthy ganó la nominación de su partido para presidente este mes, pero necesita asegurar una mayoría de todos los que votaron por un candidato específico en una votación de la Cámara de Representantes el día 3 de enero, o sea, ya muy pronto, para ser elegido presidente de manera oficial, de la Cámara de Representantes. El apoyo de 218 republicanos de la Cámara, que marca la mayoría de la Cámara, reforzaría su posición. Un portavoz puede ser elegido con menos de 218 votos, siempre y cuando hayan ausencias, que hayan vacantes o algunos miembros votan presente. Pero McCarthy no tiene mucho margen de maniobra. Los demócratas tendrán alrededor de 213 puestos y se espera que todos voten por un candidato a presidente demócrata. Los republicanos tendrán alrededor de 222 asientos en la Cámara de Representantes. Pero hay algunos que no están de acuerdo con que sea Kevin McCarthy el presidente de la Cámara de Representantes. Y es ahí donde se viene el problema y es donde ahí empieza a temblarle las piernitas a don Kevin McCarthy, porque según él iba a tener más fácil y las cosas no están saliendo como él quiere. Fíjense, ¿quiénes se oponen a McCarthy? Yo les voy a decir, les voy a dar algunos de los nombres, porque solamente puede perder, si digamos, él necesita 218 votos necesita para él ser confirmado como presidente oficial de la Cámara de Representantes. Y si se supone que tienen 222, pero ya hay algunos que se oponen a él de su propio partido y son los que les vamos a mencionar. Fíjense, entre ellos están el representante Andy Biggs. Él es el expresidente del House Freedom Caucus y desafió en el último minuto a McCarthy para la nominación republicana a la presidencia de la Cámara, cuando obtuvo 31 votos contra los 188 de McCarthy, y otros 5 votaron por otros candidatos también. Después de la nominación, Biggs dijo que no votará para que McCarthy sea presidente. O sea, dice, se va a abstener y él no va a votar. Nanáis. Si saben contar, básicamente, conmigo, no cuenten, señores. Está diciendo ahí Andy Biggs.
Pero no es el único, hay otro. También está el representante Matt Gaetz de la Florida. Kevin McCarthy dijo, volverá a su establecimiento en el momento en que obtenga el poder. Y es por eso que ahora hay suficientes de nosotros. Una masa crítica, parados como un baluarte contra su ascensión a la presidencia, dijo Gaetz en el discurso del ex asesor de Trump, Stephen Bannon. Así es. Así que otro que también no está de acuerdo. Otro es el representante Bob Good de Virginia. Él derrocó al ex representante de Denver, Riegelman, en las primarias de 2020. Y dijo anteriormente en el mismo programa de radio que había confrontado a McCarthy sobre sus tácticas durante una reunión de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes antes de la votación de la nominación del presidente. Y dice que discrepó con alguien que estaba alineado de McCarthy, que gastó millones para apoyar a ciertos republicanos en las primarias sobre otros, y señaló que McCarthy había respaldado a Riegelman en sus primarias de 2020. Ahí van, digamos, ya unos cuantos. De ahí está Ralph Norman. La oposición de Norman a McCarthy se centra en el presupuesto. Norman dijo que le pidió a McCarthy que adoptara un presupuesto modelo de 7 años, elaborado por el Comité de Estudio Republicano, que incluía 16.6 billones de dólares en recortes durante 10 años. Y así como él, hay otros nombres también. Vamos a ver si encontramos a alguien más en la lista que no está conforme. Por ahí tenemos a Scott Perry de Pensilvania, que dice que ha dicho en repetidas ocasiones que McCarthy no cuenta con el apoyo de los 218 miembros que se necesitan. Perry ha estado presionando a McCarthy y al liderazgo republicano para implementar cambios en las reglas que en general darían más poder a los miembros de base y disminuirían el de los líderes. Pero no se compromete a votar en contra de McCarthy en este momento. O sea que él, yo pienso que él sí se va a terminar, ni modo, va a terminar topando y va a tener que dar el voto a McCarthy porque no va a querer que gane un demócrata. Yo pienso que muchos de ellos se terminarán alineando, aunque no les caiga muy bien el hombre, pero entre los males el menor, ¿verdad? Que quede un demócrata, a que quede ellos que tienen todo el control en este momento para que sea uno de ellos, no van a permitir que un demócrata termine quedándose con el puesto. Al menos esa es mi manera de pensar. No creo que vayan a salir con alguna cuestión ahí y den la sorpresa porque sería un tanto ilógico. De ahí otras declaraciones, Barry Moore de Alabama dijo en una breve entrevista la semana pasada que está esperando ver cómo van las negociaciones sobre los cambios en las reglas. Pero dice que no está seguro aún. Ese se va a terminar inclinando a favor. Después dicen Jim Jordan de Ohio. Algunos conservadores han sugerido al representante Jim Jordan, miembro fundador del Freedom Caucus, que desafió a McCarthy como líder del partido en 2018. Como candidato alternativo a presidente. Pero Jordan, quien probablemente presidirá el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ha brindado ya su apoyo a McCarthy para que esté el hombre tranquilo y no como es, relax, que todo va a estar bien. Así que ahí está contando con ese voto él, que al inicio no era mucho, como que iba en su contra, pero es lo que les digo, es preferible que ellos mismos tengan a su propia líder a que sea un demócrata. Y después la representante Marjorie Taylor Greene, la incendiaria congresista, le ponen, de Georgia, alguna vez dudó de la capacidad de McCarthy para convertirse en presidente de la Cámara. Pero ahora se ha convertido en una de sus principales defensoras para este cargo. Green, quien ha dicho que McCarthy tendrá que darme mucho poder, dice, para hacer feliz a la base republicana, dijo que está trabajando para convencer a sus compañeros miembros conservadores de que voten por McCarthy. O sea, Green, básicamente, ella quizás quiere ser presidenta de algún subcomité por ahí y entonces está haciendo el papel de Yoya, le está haciendo los bigotes ahí a McCarthy para ponerse del lado de él, está ayudándole a convencer a algunos para que le den el voto y lo confirmen como speaker, como presidente de la Cámara de Representantes. Pero esto favor es así, cuando alguien anda que convenciendo y se toma el tiempo de hacer todo eso, no es de puro gusto. Así que no se les extrañe que
Marjorie Taylor Greene termine por ahí con algún cargo de presidenta de algún comité. Sería lo más lógico por lo que está haciendo allá por McCarthy. Así que, por más que estén diciendo esto de que, tiene peligro McCarthy de no quedar como presidente, yo lo veo prácticamente imposible. Así que, eso es lo que está sucediendo en el Congreso. Recordemos cómo ahora el que sea en poder de los republicanos, la Cámara Baja, le va a complicar las cosas a Biden, y Biden tendrá que hacer mucho más uso de lo que son las órdenes ejecutivas, porque ¿para qué? Es lo que le va a tocar. Si hay cosas que realmente quiere pasar, tendrá que hacerlo por esa vía. Pero ahora el problema es que ya van a ver, los republicanos van a empezar a cuestionar muchas de las cosas, van a empezar a ver más auditorías, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que hay. Señores, hemos llegado al final de este video. Espero que pasen un lindo día. Y cuéntenme, ¿a qué equipo le van ustedes en este Mundial de Fútbol? Les ha saludado Howard Megar, se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.